Cuando llegamos a Tampico, mi esposo se tenía que ir para la sierra y a mí ya me habían agendado para estar en Ciudad Victoria. Entonces, yo lo vi débil y le dije que no quería ir a Victoria, que quería ir a donde él iba a estar para que si él necesitaba algo, pues yo estuviera ahí. Pero él me dijo que no, porque ya estaba la agenda y que no era bueno que cancelara. Tampico fue la escala solamente para llegar a la Sierra de la Huasteca, de Ciudad Valles hacia arriba. Era un curso para obreros indígenas, pero ya habíamos concertado una cita en un lugar para que tuviera cómo atenderse el hermano, porque traía un dolor persistente en el tórax, en el pecho y en la espalda. Fue cuando íbamos a comer y dentro del lugar donde íbamos a comer, tuvimos que subir unas escaleras y él presentó mucho cansancio, se agitó, le faltaba el aire, se veía muy cansado, muy agotado, hasta para hablar se dificultaba la respiración. Así que yo me fui a Ciudad Victoria y él se fue con el hermano Isaí a ministrar. Mi esposo me comentó, el hermano Saúl parece que no viene muy bien, entonces vamos a estar al pendiente de él. Yo creo que traía dolor en las piernas, en las rodillas, al caminar veía que arrastraba un poquito el pie y que ya no aguantaba estar mucho tiempo sentado. Decía que le dolía la espalda, le dolía la columna. E incluso la silla parecía un tanto incómoda. En los momentos de las conferencias, de las prédicas, él estaba parado, se levantaba, se sentaba. Sí, bueno, el curso se llevó adelante a pesar de todas las circunstancias que él tenía contradictorias en su salud. Después de haber ido a consagrar a una hermana en una comunidad, ya por la noche es cuando él pidió que fuéramos a conseguir algunos medicamentos para poder calmar el dolor. Sin embargo, él comentaba que el dolor no cesaba, que el dolor era intenso. Entonces se consiguió más medicamentos y dice que tampoco le hizo efecto. Cada rato le cuestionábamos cómo se sentía y él decía que ya no se podía mover mucho y que no había podido dormir toda la noche, aún con las inyecciones. Antes de que él saliera de casa, recibió la llamada de nuestro hermano, en donde le solicitaba y le pedía que si le podía conseguir un taxi que lo pudiera mover hasta la ciudad de Tampico, porque era necesario que él se internara. Yo me comuniqué con el misionero Isaí Fuentes, le pregunté la situación y me dijo que sí estaba delicado, se veía mal, se veía con un gesto de dolor continuo en su rostro. Al escuchar yo lo que el hermano le estaba proponiendo, supe que las cosas ya no estaban bien. Ese mismo domingo tuvimos que ayudarle para abordar el vehículo porque veíamos que era mucho y no podía caminar solo, así que ambos lados tuvimos que agarrarlo del brazo para poder acomodarlo en la camioneta. Reclinamos el asiento. Y dijo, y entonces fui lo más rápido que pude en carretera. El traslado fue rápido, pero también muy complicado. En realidad íbamos muy callados, casi no platicamos en el camino, porque yo escuchaba que él se quejaba mucho. Aparte, le acomodamos el asiento para que él se pudiera recostar, pero aún así no podía. Él, en cada momento, él se movía de un lugar a otro porque el dolor era más agudo. Entonces yo miraba
que sus labios se estaban poniendo más oscuros. Hizo algunas llamadas, pero en realidad su voz no salía. Le hablé al hermano Benjamín para decirle que se preparara y le dije que él estuviera ya al pendiente porque las cosas estaban más difíciles. Pero cuando ya nos vimos y llegamos ahí, en ese momento, le pregunté cómo estaba. Me dijo que la condición del hermano era muy difícil. Entonces decidimos, con el vehículo que él traía, la camioneta que él traía, meternos a la ciudad, irnos directamente a la clínica. Comenzó a hablar en inglés, comenzó a hablar en hindi, porque probablemente el dolor era más difícil. Y es ahí cuando nos sentimos un poco más preocupados porque comenzaba a temblar totalmente y veíamos que su rostro estaba totalmente descolorido. Ya sus miradas ya eran miradas perdidas. Terminé yo de predicar y me fui inmediatamente para Tampico el domingo. Y cuando yo llegué, me dieron todos los pormenores. Pero hasta ese momento, o sea, todos los síntomas que él presentaba era simplemente ese problema de la espalda, la columna. Él le pidió al doctor que lo infiltrara para que pudiera viajar al día siguiente. Y al otro día muy temprano, pues salimos para la ciudad de Toluca, pero pues yo sin saber en qué condiciones estaba físicamente, de verdad, me lo llevé al aeropuerto, apenas si podía caminar, lo llevamos ya, subimos al avión. Recibo una llamada telefónica diciéndome que si podía ir al aeropuerto por él. No se sentía bien como para llegar él solo hasta Toluca. Nos dirigimos hacia Toluca y en el trayecto empezó a temblar mucho. Su fiebre ya era una exageración la que llevaba de fiebre. Entonces el doctor lo revisó y nos dijo: no lo puedo atender, así como viene muy mal, lo vamos a ingresar. A lo cual empezaron a atacarle fuertemente con cantidad enorme de medicamentos para estabilizarlo. Pero su diagnóstico no era de que estuviera mal de su columna. No coincidía, pues. Ese doctor, al ver a mi esposo, me dijo: señora, su esposo viene muy mal. Pues la sangre que traía, no sé los términos médicos, pero yo solo entendía que él ya, sangre no había en su cuerpo. Ya no reaccionaba, le hacían preguntas y no podía contestar. Y me llamó el doctor. Para decirme que no habían encontrado ninguna hemorragia en el cuerpo de mi esposo, que no se explicaba por qué estaba perdiendo tanta sangre, pero que él necesitaba con urgencia 4 transfusiones. Él habló al laboratorio que supuestamente tenía ese tipo de sangre, o RH negativo. Y el laboratorio le dijo: no tenemos 4 bolsas, solo tenemos 2 bolsas. Y volvió a llamar al laboratorio y le confirmaron que la sangre que tenían era O, pero no era O negativo, era O positivo. Así es que no le servían a mi esposo. Ya los empleados del hospital ya estaban yéndose todos, ya solo quedaban los de guardia,
y también el doctor ya estaba cansado y le dije, no tengo, no sé quién tenga ORH negativo. Y me dijo, pues busque gente, porque si no le ponemos sangre a su esposo ahorita, él se va a morir. Él se va a morir. Yo no garantizo que viva 4 horas más. El doctor una y otra vez dijo, puede que pase la noche. Pero estén atentos porque de un momento a otro esto puede acabar, ¿no? Y al siguiente día temprano ya estaba lista para ir a recibir los resultados. Ya tengo los resultados, venga por ello, necesito verla en mi oficina. Y sí, fuimos a la hora que nos indicaron y ese fue el resultado, ¿no? Era un cáncer en la sangre. Que si no se atendía en ese momento, pues que no nos daba mucha esperanza. Y yo estaba como a punto de atreverme a decir, y si nos esperamos un poco para poder ver alguna otra opinión, algún otro doctor. Antes de eso alguien se me adelantó y hizo la misma pregunta y dice, sí, sí, lo pueden hacer, nada más que su paciente lo más seguro es que se muera. Y me dijo que debía tener muy claro la gravedad de mi esposo. Que el 95% de probabilidades era de que mi esposo no saldría con vida. Cuando comenzaron las quimios pensamos que eso era lo más difícil, pero nos habíamos equivocado. Eso solo era el comienzo. Al no tener defensas, tenía que estar aislado para que ningún hongo, bacteria o cualquier virus pudiera entrar a su sistema porque sería fatal. Desinfectábamos todo muchas veces al día para tratar de evitarlo. Y teníamos que tener mucho cuidado cuando él se levantara de la cama para que él no pisara el suelo. Pero un día, sin saber cómo, algo entró a su cuerpo y empezó la fiebre, las fiebres que no lo dejaban, no cedían. La fiebre que lo había dejado por algunos días regresó, y más fuerte. El doctor nos dijo que cada vez que él tuviera fiebre, era que estaba a un paso de la muerte. Comenzamos a ponerle hielo en su cuerpo para poder ayudar a bajar la fiebre, pero no funcionaba tampoco. Así es que comenzó a dormir en camas de hielo. La fiebre duró alrededor de unos 15 días sin cesar. Recuerdo que una vez me dijo, solo quisiera dormir una noche sin fiebre. Eso rompió mi corazón. Ver que su cuerpo se iba desgastando, su piel se le iba descarapelando, se le iba cayendo también. Su uña, su cabello, y estaba perdiendo demasiado peso, demasiado rápido. Su cuerpo se deterioró de manera drástica en tan solo unos días. El doctor nos decía que era cuestión de tiempo para que su corazón fallara.
No había ningún solo espacio en su boca sin úlceras. Era algo exagerado, no podía comer. Sus pulmones también comenzaron a fallar. Su sistema digestivo comenzó a fallar. Y ver que él estaba pasando por todo esto, creo que fue el momento más difícil. Recuerdo que la noche antes del Día del Padre, bueno, todo ese día había tenido fiebre, todo el día. Ya no tenía plaquetas, no tenía hemoglobina. Nosotros seguíamos aplicando lienzos para tratar de bajar la temperatura, pero no funcionaba. Comenzó a tener hemorragia por lo bajo de las plaquetas. Así es que llamé a los doctores y solo me decían que urgentemente necesitaba una transfusión de plaquetas. Pero esa hora de la noche no había cómo conseguir plaquetas. Los doctores nos dijeron que no había nada más que hacer. Apagaron las luces del cuarto y nos dijeron: siéntense y avísenos cuando suceda. Comencé a sentir como al cuarto entró el espíritu de la muerte. Todo estaba acabado. Ni los doctores, ni la medicina, ni el tiempo estaba a nuestro favor. No había nada que hacer. No había opciones. Yo solo le pedí a Jesús que llegara y pusiera de su sangre a mi papá. Al día siguiente, cuando los doctores llegaron, platicaron entre ellos diciendo: está vivo. Le hicieron los análisis rutinarios que siempre hacen para ver cuánta sangre tenía. Milagrosamente tenía más. Días después, recuerdo que estábamos sentados enfrente del doctor. Porque debía la carta para saber si el cáncer había bajado lo suficiente como para que pudiéramos seguir teniendo esperanzas, o si el cáncer era recurrente y no había nada más que hacer. Se necesitaba bajar del 87% que tenía mi suegro a un 20% mínimo, y el doctor nos había dicho que era casi imposible, que no sucedía. Con los nervios deshechos, estamos ahí sentados enfrente de él. Cuando la abrió, no supo cómo decirlo. Así es que el doctor solo lo dijo así: su sangre está limpia, no tiene cáncer. Jesús lo había hecho. Cada momento que vivimos, todo fue con un propósito. Y Dios estuvo con nosotros todo este tiempo. Después de tanta angustia, Jesús había llegado y lo había sanado. Pero pienso en el Evangelio, déjame decirte, Nerón, te enfrento a ti, poder del gobierno político y social, con todo el imperio bélico que tú representas, y te digo a ti, cristiano temeroso, que a veces vives en tus propias circunstancias, atado a tus temores y a tus aflicciones, te lo digo a ti, yo no me avergüenzo del Evangelio. Días después le hicieron un homenaje a mi papá en Ciudad Juárez. Fuimos con la autorización del médico, yo lo llevaba en silla de ruedas por su debilidad. Teníamos que interpretar lo que decía porque su voz tampoco se escuchaba. Y después del homenaje, un hermano se le acercó y le dijo: ¿no quiere predicar? Él dijo: sí estoy aún vivo, yo voy a predicar, no importa cómo yo esté, yo quiero seguir predicando la palabra de Dios. Cuando yo escuché eso, yo pensé: mi papá no puede predicar.
Mi papá con trabajos puede hablar. No se puede parar. Pero ver este video, a lo mejor no tiene significado para alguien que lo está viendo por primera vez, que no entiende todo lo que había detrás de ese momento. Pero cuando nosotros, que habíamos pasado todo el proceso, cuando lo veíamos en el video de pie, cuando lo veíamos predicar, levantando la voz, para nosotros era increíble. Ahí, mientras predicaba del Dios vivo, ese Dios vivo lo sanó. Y a partir de ese momento nos olvidamos de la silla de ruedas y su rostro fue diferente. Estoy aquí frente a ustedes hablando, sonriendo y gozoso y satisfecho porque Dios hizo una vez más el milagro. He vivido durante todo este tiempo y aún tiempo atrás en un entorno de milagros, y hoy más que nunca estoy convencido que Dios es un Dios de milagros. Es un Dios que puede tocar, que puede hacer, que puede crear, que puede resucitar, que puede levantar. Es un Dios de poder, es un Dios glorioso. Yo no sé, usted que me está escuchando, no sé cuál sea su situación, o que tal vez esté pensando que está en una de las circunstancias más críticas. Aún Dios tiene poder para eso. Aún Dios puede hacer milagros. Solo es sencillo. Un corazón humillado nunca va a ser despreciado por Dios. Necesitamos humillarnos y reconocer que nosotros le necesitamos y que le hemos fallado en ocasiones. Si este es su caso, este es el buen momento para rendirse a Cristo y para pedirle a Dios misericordia, para entregarle su vida por completo a Cristo Jesús, para rendirse a Él o para reconciliarse con Él. Y créamelo, lo sé por experiencia, Dios nunca falla, Dios siempre responde. Y aquí estoy, por el tiempo que me reste, seguiré hoy más que nunca comprometido a decirle al mundo que en Cristo hay poder y salvación.